Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique, soy Carlos López y esta es la reseña y análisis de la película Nymphomaniac de Lars von Trier. El día de hoy estamos en un episodio más de La Claqueta Analítica. Nymphomania es una película extensa que consta de dos partes y ha sido llamada la pornografía de arte. En sí misma es una explosión de violencia sexista y una muestra más de la misoginia de von Trier. Pareciera que no tiene sentido retomar las descalificaciones para defender los aciertos, pero en el cine de Lars von Trier suele ser un mensaje en clave a sus críticos habituales. Este es el director más reactivo del cine contemporáneo y los ataques a su obra son su materia prima. Pero también cabe decir que este director es de los más rigurosos e imaginativos. Devuelve esta materia prima en forma de fábulas cáusticas, trabajadas al punto de hacerlas pasar por algo muy distinto a un simple contraataque. Bien, en el caso de Nymphomania, parte 1 y parte 2, la historia de Joe, según se la cuenta a Seligman, cuando éste la lleva a su casa después de encontrarla golpeada en un callejón, a lo largo de una noche, Joe narra su vida desde que tenía 2 años hasta el día del ataque. Divide su relato en 8 capítulos, y entre una y otra viñeta, Seligman aporta analogías y asociaciones teóricas disparatadas, tomado de las ciencias, artes y de la religión. Digamos que es un erudito solitario. También se confiesa asexual. No le interesan las mujeres ni los hombres. Está por demás decir que la lectura y la música la apasionan en la llamada pesca con mosca. Joe encuentra en el hilo conductor de su relato autobiográfico cuando ve en la pared uno de los anzuelos. Su vagina, le dice a Seligman, es el señuelo que desde niña le ayudó a conseguir lo que quería, como las ninfas. Agrega Seligman refiriéndose a los insectos a punto de ser adultos que se usan como carnada en la pesca con mosca. Bien, aquí Seligman hace un paralelismo. Y estos paralelismos son disparatados. En esa medida también son geniales. Dijéramos, aunque Joe llega a fastidiarle, por ejemplo, que compare su bloqueo emocional con la paradoja de Zenón, ella no se quedará atrás en la carrera de la imaginación y provoca que Seligman cuestione la verosimilitud de algunos episodios. Es así que ella dice, ¿cómo le sacas más provecho a mi historia? ¿Creyéndotela o no? La pregunta retórica es aplicable a Nymphomania. Sus dos protagonistas son tipos humanos, dijéramos, sospechosamente opuestos. Algo plausible en un drama realista, pero adecuado para una alegoría. La ninfómana y el asexual le sirven a von Trier para hablar de dos grandes grupos humanos. Por una parte los cínicos y por otra los desencantados. Pero sin embargo ambos son vulnerables y creen en la bondad innata en los hombres, pero tienen problemas a la hora de empatizar. Es así fácil adivinar a cuál de los dos se dirige el director o simpatiza más el director. Joe llama a la sociedad cobarde por silenciar un problema en vez de solucionarlo. Es casi conmovedor en su grado de transparencia, pero casi se escucha a von Trier, el director, buscando tener la última palabra en el pleito que precedió a la filmación de Nymphomania, que este se remonta al 2009 cuando el jurado ecuménico del Festival de Cannes otorgó a su película Anticristo un antipremio por considerarla la cinta más misógina del autonombrado mejor director del mundo. El festival, por su parte, consideró que esa mención del jurado era ridícula y la condenó por casi ser un llamado de censura. 2 años después, el director concursó ahí con Melancolía y él, entrampado por un periodista, se enredó en un mal chiste que acabó con la frase «Soy un nazi». Esta vez, el festival no defendió la libertad de expresión. Al día siguiente, von Trier fue declarado persona non grata y hasta la fecha tiene prohibido volver a concursar. Y bien, es así esta relación tan polémica del director con su público, ¿no? ¿Cómo puede explicarse esta relación que pasó entre Cannes y el diálogo entre Joe y Seligman sin revelar el final devastador de Nymphomania 2? Pues nos basta decir que
se refiere a las fachadas de la sociedad y a lo que pasa cuando alguien que defiende valores abstractos un día se da cuenta de que afectan su posición en el mundo, ya sea porque amenazan sus posesiones, como en el caso de Cannes, o la reputación misma, o porque le imponen obtener algo que desean. En el caso, digamos, de Seligman, por contener relatos enmarcados en uno mayor, ninfomanía, dijéramos, ninfomanía hace como un guiño a los clásicos con las Mil y Una Noches, el de Cameron, los cuentos de Canterbury, mencionados, dijéramos, por el propio Seligman. Sin embargo, la voz cantante de Joe es una mujer cuyas transgresiones sexuales la marginarían de la sociedad. Emparenta a la protagonista con Justine y Juliette, las célebres heroínas de las novelas que llevan sus nombres de la pluma escandalosa del Marqués de Sade. El director von Trier no es Sade, pero dijéramos es terrible, solo en el papel, y no pasa a torturar psicológicamente a sus actrices. En Infomanía, sin embargo, es una reelaboración astuta de un género libertino, ficciones cuyos personajes atacan las convenciones morales de una sociedad represora con el fin de desenmascararla. Es así que, dijéramos, este director, sus personajes atacan estas convenciones morales. Entre tanta descripción, dijéramos, de los actos sexuales, era fácil perder de vista que el blanco de Sade eran los falsos virtuosos. El marqués de Sade era un moralista en guerra contra la hipocresía. Y von Trier, pues, también lo es. Joe es una mezcla de Justine y Juliet. La primera es una criatura inocente sometida toda su vida a las torturas sexuales, aunque Joe pareciera ser lo contrario. Su primera aparición al cuadro no es precisamente la de una ganadora. Incluso el callejón donde casi inconscientemente evoca los calabozos lúgubres donde los libertinos de Sade encerraban a sus víctimas. Luego, su propio relato la dibuja como una víctima de las demandas de su cuerpo. Con todo, Joe encarna a Juliet, quien a pesar de ser la hermana de Justine, es su opuesto en todos los sentidos. El pelo castaño en vez de rubia, ojos azules, sino cafés, y sin miedo a decir lo que piensa. No es coincidencia que la interprete Gainsbourg, lo más parecido a un alter ego de von Trier, y quien lo ha acompañado en el tipo de proyectos del que otras actrices huyen, se propuso a protagonizar Anticristo cuando Eva Green lo declinó y aceptó hacer Ninfomanía aún sin conocer el guión. Con su cara, dijéramos, burda, cuerpo sin curvas y lejos convencionalmente de ser sexy, Gainsbourg es una elección que habla bien de la integridad de von Trier. Si la tragedia de su ninfomanía hubiera sido interpretada por una actriz voluptuosa, habría caído en el doble estándar que él mismo ataca. Espero este análisis y reseña haya sido de su agrado. Yo soy Carlos López y nos estaremos escuchando en la próxima emisión de La Claqueta Analítica. Gracias.